Bueno, hablamos con Luisina. Nos encontramos en uno de los sitios más bonitos de Puerto Banús. Estamos aquí al lado de que es el mar, la Bocana, unas vistas fantásticas en todo Puerto Banús. La Milla de Oro, un lujo de restaurante, claro, que no se podía llamar de otra manera que oro. Así luce todo de dorado, en gol. Y bueno, su propietaria, Luisina, hoy está trabajando y haciendo a mano la pasta, ¿no, Luisina? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, bien, todo bien. ¿Cuántos años que llevas tú aquí en este restaurante? Aquí son 11 años. 11 nada años. Más y nada menos, muchos, ¿no? Muchísimo tiempo. Y haciendo la pasta a mano, rápido. Que esto no es de paquete, sí. De bolsa, no, nosotros, no, esto manual. Nosotros hacemos todo a mano la pasta. ¿Artesanía? Sí, artesana, tagliatelle, lasagne, cannelloni, todo hecho a mano. Por ejemplo, que estás trabajando. Pero es una pasta especial della nostra zona de Italia. Imagino, secretísima, ¿no? Secretísima la receta. Sí, la receta segreta. Se chiamano strozzapriti. In italiano, non sa in spagnolo com'è, perché è una pasta che era stata inventata qua dal Vaticano, sì. Spaghetti, macarrone, però questo no, questo è differente. No, questo è differente perché c'è a mano, non esiste. Ecco, non esiste. Una creación de la familia. Sí, está muy buena. ¿Lleva los mismos ingredientes, por ejemplo, que la otra pasta, que los espaguetis? Sí, lì un poquito diferente porque el impasto es hecho a mano, perciò siempre con harina y todo, pero un otro procedimiento que la pasta normal que se compra. Eso es muy complicado porque hacer de estos cuadritos uno a uno, para preparar un plato necesita, bueno, mucha paciencia. Sí, necesita paciencia, necesita tiempo, pero si vuole hacer. ¿Con qué salsa? Porque yo he visto tu carta de pasta, de pizza, de pescado, y es tan variada, tan extensa, que yo no sé, por ejemplo, a este tipo de pasta, ¿qué salsa le iría? Es normal. Esta nosotros la hacemos con salmón y caviar. Salmone e caviar, viene e spumata con vodka, sta molto buona, dolce. Sí, que esto, la clave fundamental de vuestro éxito es el corazón y la pasión que le pone toda la familia, que aquí está. El amor que se ha por hacer la comida buena como en nuestro país. Nosotros tenemos mucho a la comida, para nosotros la comida es la cosa más importante. Y la familia, por eso toda la familia está unida en el restaurante, como es tu hija, tu hermano. Sí, toda la familia estamos trabajando aquí. Bueno, ahora hablaremos con tu hija, que tenemos muchas ganas de hablar con ella. Lo que pasa es que está lleno el restaurante y no tenemos mucho tiempo, pero iremos haciendo poco a poco, hablando de todo, de toda la gastronomía que tiene en este restaurante. Oro puro aquí con esta pasta y esta esencia. Bueno, vamos a seguir hablando de la cocina. Bueno, para conocer a toda la familia, Ángelo es la estrella de las pizzas. Hace las mejores pizzas y las trabaja, como lo estamos viendo, con esa agilidad que es que se le va de las manos esa masa. Tiene muy buena pinta. Enhorabuena por tu trabajo. Felicidades. Gracias. Fantástico. Gracias. Tu gracias. Bueno, vamos a saludar a Lara, que la cogemos solamente un minutito de nada porque está atendiendo a sus clientes y no lo puedes atender porque la buscan a ella, no Lara. Los clientes vienen buscándote tu simpatía, sí. Y dorado, ¿no? Gracias, sí. Bueno, pues nada, vamos tú atiende a tus clientes que nosotros vamos a seguir aquí con la cocina. ¿Te parece, Lara? Muchas gracias. Gracias a ti. Thank you.
una vez más hemos comprobado que realmente los italianos saben comer, que no es todo como se llama los vascos y otros países. Bueno, cada sitio tiene su gastronomía y saben disfrutar de ella, pero nosotros hoy que hemos estado en un auténtico restaurante italiano 100%, que nos ha ofrecido esta comida mediterránea e italiana, y hemos disfrutado de unos platos estupendos que su propietaria y además muy simpática nos va a definir qué hemos comido hoy. Estos platos maravillosos, muchas gracias, hemos disfrutado muchísimo. Ah, gracias mille a vosotros. Vosotros habéis comido la pizza Pavarotti, es una pizza del nuestro país, Emilia Romagna, porque nosotros somos de Rimini, de la región Emilia Romagna, donde nació el parmesano, la lasagna bolognese, le tagliatelle bolognese, muchísima comida nació en el país donde yo llego, de este país. Y vosotros habéis mangiato la pizza Pavarotti porque es una pizza que se hace en esta área, porque ci sta el parmesano, ci sta el jamón Parma, este jamón que vedete como Parma, la rúcola, e il tomato pechino sherry, che sono anch'essi di quest'area. Bueno, la massa è il segreto di famiglia che la lavora qui un gran pizzero. Crujiente, jugosa y crujiente a la vez. Esto tiene que tener su truco, está perfecta. Tiene su receta especial para hacer la masa de la pizza. Sí, sí. Bien, el antipasto que nos ha puesto con calamares, que eran unos calamares y calamari, gambas, frito con verdura, zanahoria. E calabacín, e cebolla un poquito, todo frito con calamari, gambas e nada más, gambas e calamari. La nostra frittura un poquito per antipasto, para... Bien, porque es un tipo de fritura que no es empalagosa, porque hay muchas personas que las cosas fritas no le sientan bien, y esto era muy suave. Que no tenía mucha grasa, mucho harina, mucho... Nosotros friamos con un aceite de oliva, no l'aceite per friar. Friamo il pescado nell'aceite de oliva perché viene más puro cada vez. Per nosotros, nella nostra storia della cucina. Realmente se nota. Ora, la verità è che lo che hemos degustato hoy no es nada para la cantidad de platos que tenía en vuestra carta. Así que próximamente vamos a seguir aquí disfrutando del oro del restaurante Gol. Celebrates. Tenemos algo de oro, la trufa, es el oro negro del mundo, la trufa, porque es la trufa es una planta que non sai in spagnolo, un tubercolo che è molto raro e anche molto caro, insomma. Al bajo tierra è molto difficile encontrare. E la prossima vez proviamo tutta la comida con la trufa. Vale, pues vale. Ya tenemos la reserva hecha. Próximamente nos pueden seguir en el restaurante Gol Celebrites, que vamos a degustar más platos típico italiano, en la cocina mediterránea, con productos auténticos, naturales, puro, todo artesanía, con un gran equipo que es tu familia. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de todo. Gracias.